de boletas, listas nominales incompletas y compra de votos son algunas de las irregularidades que llevaron a la cancelación de la elección de presidentes auxiliares en San Pablo Xochimehuacán, San Miguel Canoa y San Felipe Hueyotlipan. Pues que salgan y ya no quiten. Pues que salgan todos allá dentro. La Autoridad Municipal de Puebla Capital confirmó que en Xochimehuacán, Canoa y Hueyotlipan se repetirán los plebiscitos para designar a los presidentes subalternos, mientras que la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas aún está en análisis para determinar cuántas urnas fueron robadas y si se cancela o no la elección. Bien, Romero Vargas, estamos tratando todavía de aglutinar toda la información, ya que se cerró la casilla. Todavía no podemos dar por hecho que se cerró porque está muy focalizado el problema y seguramente en poco tiempo sabremos si el resto de las mesas receptoras tienen la mayoría de los votos, está muy focalizado y ahí entonces la comisión plebiscitaria determinará si también se cae o no se cae Romero Vargas. Desde que se abrieron las casillas a las 8 horas del domingo 23 de enero, en San Pablo Xochimehuacán denunciaron fraude electoral. Pobladores acusaron que antes de abrir las casillas ya se habían depositado votos en las urnas a favor de una candidata, quien se presume tiene una relación sentimental con el edil actual. Se cancelan las votaciones, los plebiscitos para la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, toda vez que no se reúnen las condiciones de seguridad y para protección de los ciudadanos. Entre otras circunstancias que todavía no podemos hacer revelar porque son motivo de investigación. Sin embargo, básicamente es eso, no se reúnen las condiciones para que las elecciones se lleven a cabo de forma segura y no podemos entonces poner en riesgo la seguridad. En tanto que en San Miguel Canoa, también al norte de la capital poblana, fueron quemadas las urnas, ya que según las versiones de los colonos, las listas nominales no tenían los nombres de los habitantes. Horas más tarde, en San Felipe Hueyotlipan, un grupo de choque agredió a quienes se encontraban en el centro de votación en la escuela José Clotilde Torres Ramos, por lo que las votaciones quedaron suspendidas. En las 13 juntas auxiliares restantes de la capital poblana, los plebiscitos se desarrollaron con relativa calma, pues en Zaragoza hay amagos de impugnar los resultados. Y fue así que, sin sana distancia y entre gritos, culminaron las elecciones para elegir a las autoridades subalternas. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.